Bueno, qué bien. Me alegro de veros. Estamos comenzando nuestro curso que, como sabéis, va a durar solamente 8 sesiones y va a ser breve sobre los tips más fundamentales para poder leer la Biblia con provecho. Como sabéis, la Biblia, todos tenemos una experiencia diferente de la Biblia. Cada uno tiene en su casa una Biblia. Os puede decir en qué consiste. Las claves fundamentales para leerla. A veces nos parece que estamos como en un agua turbia cuando nos acercamos a la Biblia y, sin embargo, bastan dos o tres claves para que sea un agua transparente. Vamos a intentar hacer esto. Voy a poner, bueno, hoy no puedo comenzar con el Zoom. Había puesto en el vídeo anterior que podíamos hacerlo a través del Zoom para que pudiera enseñaros la pantalla y todo esto. Pero resulta que me lo han hackeado brevemente y he tenido que borrarlo, así que vamos a hacerlo. Hoy voy a dar una explicación simplemente de palabra de lo que es Biblia para ti, cómo leer la Biblia, ¿no? Para los que conozcáis inglés, os recomiendo mucho que hay un curso que se llama El Misterio Desvelando o se llama Abriendo el Misterio de la Biblia, ¿no? Unlocking the Mystery of the Bible. Entonces, no sé cuál es la experiencia que tengáis cada uno con la Biblia. Pero yo voy a deciros si tenéis experiencia de una cosa. Tenéis experiencia de haber recibido o haber escrito alguna vez en la vida una carta de enamorado. Entonces, pensad lo ridículo que sería el tratar de analizar la carta de un enamorado como si fuese un prospecto medicinal. O sea, esto sería ridículo. Normalmente en un prospecto medicinal tú vas simplemente al significado de las palabras, pero cuando estás leyendo una carta de un enamorado, tú sabes que detrás de todo ello hay unas actitudes, unos deseos, unas esperanzas, unos ideales, hay una intención hacia ti o de ti hacia la otra persona que hace que tú leas esa carta de otra forma, ¿no? Aquí os hubiese puesto pues, una carta manuscrita de un enamorado que encontraron en 1944 ahí metida en un ladrillo de una casa. Bueno, cuando nosotros cogemos la Biblia, lo que tenemos que darnos cuenta es que cada libro de la Biblia es como si fuese una escultura. Cuando tú ves las manos del alfarero que están haciendo un cacharro, pues tú te das cuenta de que sí. ¿Qué es esto? Barro. Sí, es barro. Pero es barro que está tomando una forma, que tiene una intención, que está manifestando algo también del que lo está haciendo. Y tú puedes analizarlo desde muchos puntos de vista. Así sucede con la Biblia. La dificultad que tenemos con la Biblia es que para nosotros la Biblia es lo que dice su nombre. Biblia en griego, biblos. Biblos, biblu, significa libro. Pero esto no es un libro. Esto es una biblioteca. Entonces, es una biblioteca en la que cada uno de los libros tiene su propio idioma, su propio sentido. Está escrito por escritores humanamente diferentes, pero el escritor es Dios. Y entonces, cada uno de los libros transmite algo, pero no hay que leerlo como si fuese una simple eso, instrucciones, leyes y prospectos medicinales. Entonces, ¿por qué te interesa la Biblia? La Biblia habla de ti. Habrás tenido experiencia de leer algunos libros que dices, este libro me inspira bastante, este libro no me inspira nada, pero encuentras que hay unos libros que sí te inspiran mucho. ¿Por qué? Porque te tocan, porque hablan de ti. Porque no están desviando la atención sobre otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos 8 sesiones, vamos a tener durante esta Semana Santa 8 sesiones breves para desentrañar qué aspectos se refieren a ti en la Biblia, qué aspectos te vienen mejor para desentrañar el misterio de la Biblia, cuáles son las claves para leer la Biblia. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo normal es que haya como se te despierte una cierta hambre. Hoy me decía uno de vosotros que es que me intriga todo. Me decía, cuando estoy leyendo la Biblia, ¿cada cuánto tengo que acercarme a leer las notas de pie de página? ¿Tengo que pararme o no?
Y hombre, cuando te intrigue, pues, y si ves que hay una nota de pie de página, eso no me ha quedado claro, sí, léetelo. Me dicen, es que me intriga todo. Bueno, sí, te va a entrar hambre y con los tips que vamos a dar aquí te va a cambiar también, no solamente la forma de la Biblia, sino también va a cambiar tu vida. Vamos a centrarnos también en los personajes más importantes de la Biblia. Y una de las claves más importantes es que no solamente vamos a conocer a las cosas que suceden en la Biblia o lo que nos quieren transmitir los libros, sino que vamos a conocer al autor. Entonces, ¿cómo podemos comparar, ahora que tenemos todo tiempo, no sé si alguno de vosotros habrá ya leído toda la Biblia, pero ¿cómo podríamos comparar el momento en el que tú te decides y dices, bueno, pues durante este año me voy a leer toda la Biblia? Voy a conocer esto que yo digo los domingos, que es palabra de Dios. Y empiezas de pe a pa y te la vas a leer. A lo mejor alguno de vosotros ya lo ha hecho, pero si no lo has hecho y lo quieres hacer, ¿a qué se parece el momento en el que tú empiezas a leer esto por primera vez? Bueno, pues se parece al momento en el que empiezas una relación, tal cual es esto. Entonces aquí os había preparado algunas diapositivas donde ves una pareja que empieza a conversar. El misterio es algo que no se termina de comprender completamente porque siempre se puede profundizar más. Es decir, el misterio es como una persona, es como la persona. Entonces, al hablar del misterio de la Biblia, que todos nosotros lo sentimos, es efectivamente porque estás entrando en relación con una persona. Y entonces, ¿qué te puede ayudar más para aprovechar todas las veces que, por un motivo o por otro, porque vas a una boda, porque ahora viene la Semana Santa, porque vas a rezar en comuno, porque tienes una Biblia sobre la mesita de noche, qué es lo que más te va a aprovechar? Pues saber cómo leerla. Y entonces vamos a intentar así dar unas pinceladas, hoy las fundamentales, pero en 8 sesiones para que puedas entender bien la Biblia. Tenemos que, como se trata de tratar con una persona, pues no podemos empezar esto como si fuese estudiar algo en un microscopio, sino que tenemos que comenzar rezando y tenemos que comenzar pidiéndole a Dios ya un poco qué es lo que yo espero al leer la Biblia, qué es lo que yo espero cuando digo, bueno, venga, me voy a proponer estar más atento cada vez que mis oídos escuchen algo de este libro o de esta biblioteca de libros. ¿Qué es lo que yo quisiera pedirle a Dios? ¿Qué es lo que a mí me gustaría sacar en claro después de acercarme a la palabra de Dios? Bueno, pues vamos a pedírselo a Dios. Vamos a hacer esta pequeña oración. Señor, abre nuestros corazones para que seas glorificado, para que te conozca y para que me conozcas. Haz que vea lo que te importo y cómo me cuidas. Entonces esto es casi lo que tendríamos que hacer cada vez que comenzásemos a leer la Biblia, ¿no? Como cuando tú te acercas a una pareja que está hablando y que están muy alegres, están conversando, no solamente están intercambiando conceptos a través de sonidos, no es esto. O sea, ahí detrás hay una actitud, que es la actitud de que yo quiero saber de ti, yo quiero pasar el tiempo contigo, yo quiero conocerte mejor. Bueno, eso es lo que hay que hacer cuando nosotros abrimos la Biblia. Todo está en nuestra actitud interior y se la pedimos a Dios con todo el corazón. ¿Qué más vamos a tener durante estas 8 sesiones, ¿no? Para que os separéis todos los días a las 20:15 tenemos esta sesión. Pues vamos a tener informaciones. Los libros de la Biblia están escritos de muy diferentes maneras. Dentro de la Biblia tenemos unos libros que son históricos, tenemos unos libros que son proféticos, tenemos como un tipo de manual de oraciones, los salmos, cantos, pero que son oraciones, ese sería el manual de oraciones de Jesucristo y de la Virgen. Tenemos unos libros que son sapienciales, en fin, son diferentes tipos de libros. Esos libros están escritos con diferentes estilos y géneros literarios, ¿no? Entonces habrá informaciones, sí, es verdad, vamos a tener informaciones. Tenemos que tener en cuenta también la línea del tiempo, ¿no? Porque no es un libro que se escribió, o sea, la primera página de la Biblia no es la primera que se escribió. Así que también esto lo tenemos que tener en cuenta y voy a prepararos una línea del tiempo muy básica para que la tengáis presente a medida que avancemos en el estudio de la Biblia, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la experiencia que habéis tenido hasta ahora de la Biblia? O sea, ¿cuál ha sido
no sé, la historia de cada uno con este libro. Yo personalmente, pues ahora soy sacerdote y he sido seminarista, entonces efectivamente nosotros tenemos un estudio intensivo de la Biblia que te abre el corazón y realmente te hace ver cómo efectivamente es el trato con una persona, nunca puedes dejar de profundizar, hay rasgos que te entusiasman años después de que, oye, esto ya lo había leído, sí, pero ahora caigo en la cuenta de lo que realmente significa. No sabía que pasaba esto en esta época, no sabía que pasaba esto. Pero en realidad la gente, es decir, la palabra de Dios es para todos. Entonces, vosotros tenéis más formación que los colosenses. Vosotros tenéis más formación que los corintios o que los efesios. Y San Pablo les escribía a ellos, que no tenían tanta formación como vosotros. Entonces, lo que hay que hacer es leer la Biblia. Hay que leerla. Hay cosas que no entiendo. Bueno, pues estudiarlas un poco, pero a veces es como andar en bici, parece muy, muy, muy difícil al inicio, pero luego enseguida se coge el ritmo, ¿no? Y no se olvida nunca. Así que yo os quiero animar a que leáis la Biblia y también que cuando la escuchéis con atención, sabiendo, bueno, ahora vamos a ver un poco la clave fundamental, que hoy nos vamos a detener en esto, pero porque es la más importante. Bueno, antes de ser sacerdote, el primer contacto que tuve con la Sagrada Escritura fue el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, me regalaron un Nuevo Testamento cuando me incorporé al ECID, cuando era niño, como el Regnum Christi para niños. Y ese fue el Nuevo Testamento que, como compromiso mío de niño, tenía que leer todos los días. Lo abría y lo leía. Teníamos una reflexión evangélica. La hacíamos con nuestro responsable de equipo. Y después, más adelante, cuando decidí entrar en el seminario visitando a mis tíos abuelos, me dieron una Biblia que tengo aquí. Ahora no la voy a coger, que está aquí. Está muy bonita. Me regaló una Biblia que es la Biblia de Nácar Colunga. Nácar Colunga es una Biblia que está muy bien hecha, o sea, es decir, está muy bien traducida desde el griego, desde la Biblia de los 70 que se llaman. Esa Biblia es muy buena. Más adelante, cuando empecé a estudiar en la Legión de Cristo, me aprendí el Evangelio de memoria. Me aprendí el Evangelio de San Juan de memoria. Eso no era el único que lo hacía. Muchos queríamos hacerlo, y también parte de las cartas de San Pablo y la carta de Santiago, porque tenían elementos muy importantes en nuestra espiritualidad y porque el Evangelio de San Juan es el Evangelio que trata más directamente o hace énfasis en las intenciones de Cristo, en el corazón de Cristo, habla mucho de la interioridad de Cristo. Entonces yo me aprendí el Evangelio de San Juan de memoria. Ese es mi contacto inicial con la Sagrada Escritura. Pero luego más adelante, cuando después de estudiar la filosofía y después de hacer las prácticas apostólicas, empecé a estudiar teología, se me recomendó la Biblia de Jerusalén, que he visto que muchos de vosotros la tenéis. La Biblia de Jerusalén es muy buena, es una edición crítica estupenda y bueno, ahí podéis ver quiénes son al inicio, quiénes son los traductores. Entre ellos, al inglés, vais a encontrar también a Tolkien, el del Señor de los Anillos, pues tradujo también la Biblia al inglés, la Biblia de Jerusalén. Y bueno, más adelante encontré una traducción que es la que más me ha gustado a mí personalmente, y es la edición de La Casa de la Biblia. Así que bueno, como veréis, ¿qué pasa? ¿Que hay muchas Biblias diferentes? Bueno, hay Biblias que se van adaptando a los tiempos para explicar, como en el siglo XVI, una traducción directa del griego al español hablado en ese momento sería diferente de la que hacemos ahora, pero bueno, los originales están ahí. Entonces, La Casa de la Biblia es una edición hecha para que tú puedas leer la Biblia de corrido. Y además está visualmente muy bien hecha. A mí me ayudó mucho para amar la Biblia. Una cosa tan sencilla, encontré una Biblia que me ayudó mucho. Pero la que uso ahora es esta, que os la enseño, y muchos de vosotros también lo tenéis, sea porque habéis hecho algún retiro y os la han regalado, sea por ejemplo, la incorporación del Regnum Christi, etc. Y es la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Y esta es la que yo os recomiendo. ¿Por qué? Pues porque es la que vamos a escuchar, y está muy bien hecha, en primer lugar, tiene grandes estudios detrás y entonces está como muy apegada al original, pero al mismo tiempo está muy adaptada a cómo hablamos y cómo pensamos y no nos va a distraer, digamos, hay más precisión. Y es la que vamos a escuchar en la liturgia. Esta Biblia es la versión que se usa en la liturgia. Bueno, pues ahora esta es la que os recomiendo en caso de que ahora podéis usar la que queráis durante este curso, ¿no? Pero os la recomiendo mucho. ¿Cuál es tu experiencia de la Biblia, no? Te dieron una cuando eras pequeño, compraste una decorativa. A lo mejor conozco a algunos jóvenes, algunos de los que estáis aquí también, que
Habéis tenido la Biblia en vuestra casa todos los días de vuestra vida o en la estantería, pero luego de repente habéis hecho una experiencia de misiones y te encuentras con los baptistas, con los testigos de Jehová o con los, no sé, la iglesia como en Guinea para de sufrir ya y resulta que conocen la Biblia mejor que tú. Y entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la actitud correcta? Ah, pues yo voy a conocer la Biblia mejor que ellos para ganarles. No, esta no es la actitud correcta, sino que la actitud correcta nos viene a la hora de acercarnos a la Biblia por el magisterio de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia nos dice en el Concilio Vaticano II, uno de los documentos más importantes es la Dei Verbum, que significa Dei de Dios, Verbum, palabra, la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. Y entonces dice un texto que os voy a leer muy breve, pero que dice todo de cómo tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura, porque no habla de nosotros lo que tú tienes que hacer, sino de la intención de Dios. Y dice, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Entonces, esta es la clave. Cuando tú te acercas a la Biblia y la abres para leerla, tú tienes que saber cómo cuando ves esa carta de un enamorado hay una intención detrás de esas letras. Cuando ves ese alfarero que está haciendo el barro, no solamente es barro, sí es barro, pero es un barro formado con una intención que tiene una finalidad. Pues igualmente, o sea, tú tienes que ver la finalidad del autor de este libro. Y la finalidad del autor de este libro es salir amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Con lo cual, antes de empezar cualquier estudio de la Biblia o antes de empezar cualquier lectura de la Biblia, cuando tú estás en la misa y van a leer la Biblia, o cuando tú estás ahora en tu casa encerrado por el coronavirus y quieres hacer algunas de las celebraciones como iglesia doméstica, ayudado de lo que nos ha preparado la conferencia episcopal, entonces lo primero que tienes que hacer antes de leer la palabra de Dios es fijarte en la intención del corazón del Padre, que quiere salir amorosamente a tu encuentro para conversar contigo. Entonces, prepararte para una conversación. Pero como cuando te preparabas que estabas enamorado y te invitaban a salir. Estabas enamorado y te invitaban a salir. O estabas enamorado y querías salir con tu novia. Pues así, esta es la realidad, ¿no? Y es lo que nos invita Dei Verbum número 21. El Padre que está en los cielos es el autor de la Biblia. Él nos inspiró, el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados, pero nos habla de Él. Entonces, Él sale amorosamente al encuentro como hijo para conversar conmigo. Así que, si de la Biblia solamente sabes, para empezar, a ver, la Biblia, ¿qué es lo primero que tienes que decirle a alguien que no la conozca? O lo primero que le tienes que decir a tu hijo, si te pregunta, ¿y esto qué es? Esto va de un padre. Todo, todo. Todo esto va de un padre. Y esto te lo tienes que decir a ti mismo cada vez que lo vas a abrir, ¿no? Esto va de un padre. Bueno, no quiero alargarme mucho más, pero vamos a entrar al meollo, ¿no? No solamente va de un padre, sino que esto también va de los hijos. Es decir, va sobre ti. Y esto es algo que es maravilloso. Tú no vas a encontrar en la Biblia solamente motivo de estudio curioso de algo, de palabras, de textos, de autores, de historia. Bueno, es tan antigua la Biblia que realmente es muy interesante. Sino que va a estar hablando de tu presente y va a estar hablando de ese padre, va a estar hablando de ti y va a estar hablando de la conversación entre ambos, de cómo puedo conocer y hablar con mi padre y él conmigo. Entonces, muchas veces que uno dice, oye, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo hablar con Dios? A mí no, yo no he hecho ningún máster para hablar con Dios. Bueno, pues es que aquí tienes la palabra de Dios. Aquí está. Entonces, ábrela, léela. Yo quiero invitaros a que la leáis, ¿no? Consigue una Biblia y empieza un diálogo en el que Dios marca la dirección. Pero corresponde a cada uno como corresponde a lo que tu corazón ya estaba buscando. O sea, Dios, es verdad que Dios marca la dirección, pero es que como Él nos ha creado, Él realmente corresponde, hace que corresponda a lo que tú ya estabas buscando.
Con lo cual, lo que has a veces postergado o has buscado soluciones en otra parte, se va a solucionar cuando te encuentres con la Biblia. Bueno, entonces, dos claves para leer la Biblia. Esto es lo más importante de la reunión inicial, la introductoria de hoy, pero es la que nos tiene que acompañar cada vez que leamos la Biblia en nuestra vida. Entonces, la clave es conocer a través del estudio el corazón de tu Padre Celestial. Y esto tenemos que ser sinceros. ¿Realmente conoces cuánto te quiere Dios? ¿Estás de verdad, como has experimentado de verdad lo que te quiere? Porque aquí, si uno tiene los ojos abiertos, es lo que descubres. Entonces, la primera clave para leer la Biblia es conocer a través del estudio el corazón de tu Padre Celestial, que realmente te quiere. ¿Qué vas a hacer, papá, cuando leas la Biblia? Voy a conocer el corazón del Padre Celestial que me quiere. Papá, ¿por qué tengo que estar atento en la misa a esta lectura? Porque vamos a conocer el corazón del Padre Celestial que realmente me quiere. Entonces, esta es la clave fundamental para abrir la Biblia. Y segundo, además de eso, también vamos a conocer sus palabras, y no solamente sus palabras, sino también sus obras, pero en sentido de sus gestas. O sea, lo que ha hecho por mí, lo que está dispuesto a hacer por mí, pero vea realmente lo que también ya ha hecho. Entonces, sus hazañas. Esto también está aquí y también lo vamos a ver. Así que estamos hablando de algo que no es ajeno a mí. Es realmente el Padre que me quiere y que ya ha hecho algo por mí. Entonces esto es muy, muy importante. Y luego también, pues vamos a pedirle a Dios que este estudio sea un estudio, ¿sí? Para conocer, pero después también para vivir la Biblia. Es como si tú piensas que estás solo en el mundo y de repente hay alguien que está enamoradísimo de ti, una mujer está enamoradísima de ti, un señor está enamoradísimo de ti, pero realmente, y tú piensas que estás solo, que nadie se interesa en ti, y lo descubres, el hecho de descubrirlo no es para seguir viviendo igual como si estuvieras solo, ¿no? Entonces, también el hecho de leer la Biblia y darte cuenta de estas verdades, pues significa que tu vida va a cambiar si lees bien la Biblia. Bueno, por último, es verdad que nosotros, como católicos, ya tenemos mucho contacto con la Biblia. Puede ser que no. Es decir, yo he visto en algunas ocasiones que hay un tipo de envidia hacia los protestantes. Pero, de hecho, conocemos muchísimo de la Biblia, porque la hemos estado escuchando desde pequeños. En la misa, estamos en las oraciones, en las devociones. Si tú acudes a misa solamente los domingos durante 3 años, solo los domingos, solo, y no haces nada más, ya has leído todo el Evangelio. ¿Y eso cuántas veces lo has hecho durante tu vida? Has dado varias vueltas al Evangelio, pero no solamente al Evangelio, has leído también muchas primeras lecturas que eran del Antiguo Testamento, muchas primeras lecturas que eran del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo, muchas segundas lecturas que eran de San Pablo también. Entonces, si has tenido ya un conocimiento, te lo han leído, lo has escuchado, te lo han explicado y algo se te ha quedado y tenemos un contacto vivo con la Biblia. Es verdad que los protestantes, al no tener los sacramentos, dedican más tiempo al estudio de la Biblia, pero mira, nosotros también lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero sin las dos claves, si no tenemos estas dos claves, perderíamos un gran abanico de posibilidades, ¿no? Para nuestra vida, para llenar el fruto de nuestra vida. Entonces, vamos a hacer esto, pero no es que automáticamente tú, por el hecho de haber escuchado la Biblia, ya la conoces. Es probable que la hayas escuchado, pero al no darte cuenta de que refleja lo que quiere el Padre contigo, el intento de diálogo, de conversación del Padre contigo, el corazón del Padre, pues no te hayas dado cuenta de lo que realmente significa. Entonces te suena la canción, pero no has entendido la letra, ¿no? Bueno, y mucha gente quiere saber más, pero no empieza por un método correcto, ¿no? Así que lo que vamos a intentar hacer ahora es, bueno, ahora no, pero durante esta Semana Santa vamos a intentar dar un método correcto para poder leer la Biblia con provecho. Bueno, y por último, alguno puede ser que tenga una mala experiencia porque ya lo ha intentado leer la Biblia, pero no lo ha hecho con un programa. Entonces ha empezado desde el inicio o ha empezado
desde lo más fácil, de lo que puede entender, y cuando no ha encontrado el sentido de un libro se lo ha saltado y tampoco lo ha leído en orden cronológico, no sabe qué significa esto de que cómo que la primera deportación, cómo era que la segunda deportación a Babilonia, qué es esto de por qué hay reyes en Israel. Antes no había reyes, Moisés era rey y entonces no, ya, mira, pues me voy al Nuevo Testamento y me leo solamente el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos el Antiguo Testamento también. ¿Y sabéis por qué lo tenemos? Esto es muy importante. Por Jesucristo. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento porque nos lo dio Jesucristo. Cuando le acusan a Jesucristo de que, pero si tú no tienes 50 años y dices que has visto a Moisés, nosotros creemos en Moisés. Moisés, para los judíos, era el que había redactado el Pentateuco, el que había redactado la Biblia prácticamente, menos los Salmos y algunos otros libros, los proféticos, ¿no? Pero el Pentateuco, el autor para ellos era Moisés. Entonces Jesucristo les dice, si vosotros creyerais en las Escrituras, creeríais en mí, porque ellas hablan de mí. Entonces Jesucristo nos dice que el Antiguo Testamento habla de él. Efectivamente, Jesucristo es el único ser que nosotros conozcamos con prehistoria. Y por lo tanto, conocer el Antiguo Testamento es conocer a Cristo. Esto lo dicen los santos padres y también lo repite el Concilio Vaticano II diciendo que la falta del conocimiento de la Escritura es desconocimiento de Cristo. O sea que si tú no conoces la Biblia, no puedes conocer a Jesucristo. Pues yo no me la he leído. No, pero como te digo, conoces muchísimo de la Biblia porque te la han facilitado de muchas formas. A lo mejor tú no la has leído, pero... Bueno, y luego también tenemos como otro problema, bendito problema, que es el catolicismo. El catolicismo tiene como un gran menú. Si tú le preguntas a un chico que está terminando bachillerato y que ha tenido catequesis, ha tomado la primera comunión, se ha confirmado y ha tenido clases de religión, y se encuentra con un chico, no sé, que viene, por ejemplo, de Estados Unidos, y le dice a este chico, ¿cuál es tu fe? Y el chico rápidamente dirá, la católica. Y el chico, sinceramente, también le puede preguntar, ¿y en qué crees? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué le contarías? ¿En qué crees? Entonces, efectivamente, te das cuenta de que el catolicismo tiene como que parece muy vasto, o sea, parece muy sobreabundante todo. Bueno, ¿de qué le hablas? ¿Le hablas de los sacramentos? ¿Le hablas de la comunión? ¿Le hablas de la moral? ¿Le hablas del credo? ¿De qué le hablas? Porque hay tantas cosas. ¿Le hablas de las bienaventuranzas? ¿Le hablas de los dones del Espíritu Santo o de las virtudes? ¿En qué crees? Entonces, la Iglesia, como buena madre, pues nos facilita muchísimo y efectivamente nos lo pone todo en el catecismo. Solo leerlo te lleva horas, pero es que está muy bien pensado, ¿no? Si alguien te dice, cuéntame de tu fe, bueno, pues aquí tengo el catecismo, vamos a hablar de esto, ¿no? Y entonces, el catecismo es una herramienta para hablar de nuestra fe. Lo que pasa es que efectivamente dice como, o más bien no es que dice, sino que nosotros recibimos desde que estamos en primaria, recibimos toneladas de información sobre esto. Y luego resulta que si te preguntan sobre la Inmaculada Concepción, no sabes lo que es, ¿no? Entonces, el catecismo se divide en el credo, se divide en los sacramentos, en la liturgia y los sacramentos. Luego la vida en Cristo, que es la moral y la oración. Y en esas cuatro cosas está todo. Efectivamente, hay mucho. Lo primero es el credo. Y el credo es como si fuera la historia exprimida. O sea, es la historia de la Iglesia exprimida, el credo. Y son las verdades que el Espíritu Santo nos ha ayudado a ver. Ya estaban en el Evangelio y la Iglesia las ha reafirmado ante diferentes instancias de la historia. Pero es como historia exprimida. Y todo lo demás brota de ahí. Todo lo demás brota de esa fe que tenemos, ¿no? Así que nosotros vamos a acercarnos a esta historia y la historia de las acciones de Dios en el pueblo de Israel, que nos ha hecho llegar a conocer y vivir a Jesucristo, pero también de ahí brota después toda una vida, que es la vida cristiana, es la moral cristiana, y de ahí como que la oración cose todo, la oración cose la historia, cose la liturgia y cose la moral cristiana, ¿no? Bueno, pues tenemos que presentar partes, vamos a presentar partes de la Biblia, vamos a presentar la línea
temporal en la que ha sido escrita la Biblia, para que lo podamos entender, vamos a presentar también los géneros literarios, los autores, los estilos, pero no tenemos que dejar de ver el conjunto. Entonces, el conjunto es que el autor es Dios y que está hablando de él, de su corazón y de ti. Si nos fijamos solamente en un apartado o dedicamos mucho tiempo a ver solamente un apartado y perdemos el sentido del conjunto, pues es como si yo te digo, oye, ¿quieres participar en un seminario sobre luces verdes y luces rojas? ¿Quieres participar en un seminario sobre nieve y sobre explosiones? ¿Quieres participar? Pues a ti, todo eso te suena rarísimo, ¿no quieres? Y yo por dentro pienso, ah, no conoce la guerra de las galaxias, claro, luces verdes y rojas y nieve y explosiones y... Pero podría habérselo dicho desde el inicio. Entonces, ah, mira, pues un seminario sobre esto, bueno, pues me puede parecer curioso o no. Pero si tú divides las cosas, al final ni siquiera sabes de qué estás hablando. Lo mismo sucede con la Biblia, ¿no? Nadie se apuntaría a un seminario así porque no sabes de qué están hablando. Bueno, pues entonces, vamos a dedicar estas 8 unidades breves a darte los puntos de vista necesarios para que nunca pierdas el sentido del conjunto de la Biblia y para que aproveches a fondo según el corazón del autor. Bueno, si tenéis algunas dudas concretas, podéis ponerlas en los comentarios de este vídeo y las vamos resolviendo durante las siguientes sesiones. Pero esta es una sesión de introducción donde nos fijamos en lo esencial de la Biblia y también, de alguna forma, recogemos vuestro interés y queremos abrir el apetito para que hagamos las siguientes sesiones. Entonces, hasta mañana, si Dios quiere, a las 8:15, y espero, si Dios quiere, también poder usar ya la pantalla completa. Bueno, que Dios os bendiga y que nos haga a todos amantes de la Biblia que nos presenta el corazón de Dios y nuestra historia.